ya estamos en Acontecer Político Vespertino, saludándole con el mismo gusto de siempre y dándole la información que acontece en México y en el estado de Morelos. Y bueno, antes que nada le presento a mi compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Acontecer Político Vespertino. Gracias, es un placer de verdad que con día esté con nosotros. Le damos pues las gracias porque todos los días estamos aquí en punto para darle a conocer todo lo relevante de la información aquí en el estado de Morelos. Ya es 13 de octubre del 2014, bueno, es lunes ya, iniciando la semana. Y recuerde que el próximo viernes tiene su evento también, Víctor, antes de que se me olvide, próximo viernes 17 de octubre en Restaurante Bar Los Agaves. Así es que no deje de ir a partir de las 8 de la noche ahí en la Bohemia, aquí entre amigos. Cualquier duda que tenga alguna persona que quiera ir y comprar un boleto al 278-6368. Así es que no deje de llamar. Y también invitar al representante que no se ha aparecido por acá para que pues me vayas a ver, ¿no? También me vayas a ver allá y también nos vengas a acompañar aquí al buen amigo Luis Roberto. Así es. Vamos a entrar en materia de información ya nacional con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Bueno, él, acuérdense que anda de un lado para otro, aunque dicen por ahí que está un poquito enfermo. Creo que ya pasó, ya superó esa etapa, ¿no? Le deseamos lo mejor. Pero bueno, pues fíjense que él estuvo en un encuentro iberoamericano, estamos viendo las imágenes, en un encuentro iberoamericano de la sociedad civil, y precisamente fue en el... En Puebla estuvo el presidente, y bueno, en su discurso el presidente dijo que la sociedad civil es una gran aliada del gobierno de la República en la reconstrucción de un México en paz y próspero. En México las organizaciones sociales han sido fundamentales para consolidar nuestra democracia. Los ciudadanos organizados han sido y seguirán siendo un poderoso motor de cambio social. Dijo el mandatario en el encuentro que se realizó a partir de hoy lunes hasta el 15 de octubre, en el que se le conocerán las nuevas expresiones surgidas de la sociedad civil organizadas en países iberoamericanos. Los participantes revisan el fenómeno de las redes sociales y sus ampliaciones en el alcance, la eficiencia e impacto de las organizaciones, los roles sociales de las nuevas expresiones de la sociedad civil organizada iberoamericana para ubicar una relevancia espacio de acción. Y así es, Liz, como lo menciona el presidente, tienen mucha importancia las redes sociales y están siendo, yo creo que, la forma más rápida de llevar la información, porque ya solamente con un teléfono grabas ese momento el suceso o la noticia y la haces llegar con un simple botón a todo el mundo. Así es. Bueno, eso fue lo que tuvo el presidente de la República en esta gira por la ciudad de Los Ángeles, Puebla. Qué bonito es Puebla, ¿verdad? Qué chulo es Puebla. Pero bueno, ya vamos a entrar en nota local con el gobernador del estado, Graco Ramírez, quien el día de hoy estuvo pues muy atareado. Hubo una y otra reunión. Y bueno, asimismo, más adelante le presentaremos la toma de protesta de un nuevo secretario de gobierno, ¿sí? Es que ya es el doctor Matías Quirós. Y bueno, pero vamos a iniciar con esta información, ¿sí? Porque oye, pero antes déjate interrumpir, porque hoy en la mañana que estuvimos en Hechos, en Acontecer Matutino, todas las notas del fin de semana se las llevó Jorge Meseguer. Haz de cuenta como que ya tiene prisa de entregar todo e irse y hacer su precampaña. Ojalá, exsecretario, le deseamos lo mejor, pero ojalá, si usted gana, así haga las cosas al vapor que lo necesita Cuernavaca. Así es. Pues les comento rápido que después de la condena enérgica por los actos inconcebibles contra 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y que configuran delitos de estas inhumanidades más bien cometidos en Iguala, Guerrero, el gobernador Graco Ramírez dio instrucciones para la búsqueda de uno de los estudiantes desaparecidos de nombre José Luis Luna Torres, originario de Amilcingo, del municipio de Temuac. Bueno, Matías Quirós Medina, nuevo secretario de gabinete, fue instruido por el gobernador para apoyar a la madre del joven de 20 años, quien cursa el primer grado, ¿sí? El primer grado en la Normal Rural de Ayotzinapa y participó en el mitin de los estudiantes el viernes 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Explicó Ramírez Garrido que el gobierno de Morelos, por medio de la Fiscalía, ¿sí?, General de Justicia, trabaja en coordinación
con el gobierno del estado de Guerrero y el federal en la búsqueda de este niño José Luis Luna, mientras que la misma vinculación con la Marina y PGR permitió la detención en Cuernavaca de 3 delincuentes relacionados con el caso de Iguala. Usted recordará que la semana pasada fue un operativo de la PGR aquí en el mero centro de la ciudad de Cuernavaca, y en ese operativo pues detuvieron al hermano de la esposa del presidente municipal o expresidente municipal de Iguala, sí, uno de los líderes del cártel de Guerreros Unidos, ¿no? Y otro personaje también, pues que ya están detenidos. Pero imagínense, aquí se vienen a fuerza aquí a Cuernavaca, de por sí somos nota nacional, y luego con estos tipos que vienen y se plantan aquí, peor tantito, ¿no? ¿No? Se trata de Osvaldo Río Sánchez, el Gordo, y Miguel Río Sánchez, el Pozol, y Carlos Pascual Cervantes Jaimes, el Flaco, así como también la fiscal general de Morelos colabora en la búsqueda y aseguramiento del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el secretario de Seguridad Pública de aquella ciudad y de todos los involucrados en el caso. Bueno, es lo que dijo Graco Ramírez, y vamos a ver pues este insert del mismo gobernador. De desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana, sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves daños, sufrimientos, lo mismo que a la familia. La Fiscalía General de Morelos ha brindado todo su apoyo y colaboración a los padres de los menores desaparecidos a través de la Procuraduría de Guerrero, con quienes ya trabaja de manera estrecha y coordinada nuestra Fiscalía. También en la búsqueda y aseguramiento del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y su secretario de Seguridad Pública, y el operativo que llevó a cabo la Marina Armada de México con los familiares de la esposa del presidente municipal, se llevó a cabo con el conocimiento nuestro, con la coordinación con nosotros, y no viven aquí, aunque tenemos dos residencias localizadas y ya informadas plenamente desde el primer día a los equipos de inteligencia que estamos coordinados. Estaban de paso, escondidos en un hotel, fueron localizados y trabajamos juntos para detenerlos. Así es como escucharon allá al gobernador Graco Ramírez, quien también pues está preocupado, sí, por todo esto, esta inseguridad, esta violencia que está pasando, ¿cómo se le podía llamar? Es aberrante, sí, que policías municipales acabaron en un 2x3 con la vida de muchos estudiantes, muchos jóvenes que son el futuro, las generaciones, bueno, de venideras de aquí del país, ¿no? Fíjate que es algo que comentamos en la mañana también, pues muy delicado, muy grave, ¿no? Esto que pasa en Iguala, que pasó y seguirá pasando, pero bueno, yo digo que también aquí en Morelos estamos igual, han desaparecido muchas gentes, no se han esclarecido las cosas, y bueno, no nos espantemos porque aquí no se ha cacaraqueado, porque pues tendrán sus razones, ¿no? Pero sí, en Morelos también tenemos muchas cosas que nos angustian todos los días, ¿sí? Y qué desgracia que la gente de Iguala se venga para acá, ¿verdad? O lo que quieran irse para acá. Ya tenemos aquí a los nuestros, ya no vengan, ya quédense en sus pueblos, ¿no? O sea, sí, ya quédense, por favor. Así es. Pero fíjate que también aquí yo tengo un comunicado de Jutepec, ¿sí? Te lo quiero mencionar, donde otra desgracia también, ¿no? La Comisión Estatal de Seguridad Pública descarta, fíjate, un ataque en contra del inmueble de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Jutepec, conocido como Los Mangos, así como los elementos policíacos. Hechos registrados alrededor de las 21 horas de este domingo pasado, cuando se recibió el reporte que se escuchaban detonaciones de arma de fuego en uno de los fraccionamientos aledaños a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo que se implementó un dispositivo por la zona, por la ubicación de los presuntos responsables. Después del operativo implementaron por la zona, no se detectó ningún daño a terceras personas, así mismo se continuó con las investigaciones de los hechos. El 6 Morelos exhorta a la ciudadanía a evitar el uso de armas de fuego, las detonaciones y todo lo que haga ruido con la muerte, pues sí. Así es. Lo están descartando cuando la gente dice que lo vio, ¿no? Que hay una contradicción entre la policía municipal y la policía de Zúñiga, pero bueno, esa es otra historia.
Y tenemos también, en el caso de Iguala, ya lo comentamos. Vamos con la información del presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Barut, Víctor. Sí. Sí, fíjate que el gobierno de aquí, del municipio de Cuernavaca, pues capacita a taxistas para la promoción turística de la capital y la mejora del servicio. Bueno, esperemos que así sea, porque hay unos taxistas que de verdad que se pasan, ¿eh? Hay unos que son muy buenas gentes, o sea, muy con la actitud muy buena, sí, muy positiva, pero hay otros que... Oye, pero digo, aquí le falló al alcalde. Quisiéramos matarlos. Al alcalde, ¿quién va a capacitar a los de tránsito para que sepan aplicar la multa? Que son bien, bien, bien acreedores muchas veces los taxistas. Prepotentes, groseros, inconscientes, puercos para manejar. Pero más puercos también los de tránsito, porque a veces infraccionan por una tontería cuando hay faltas muy graves al reglamento de tránsito y no lo quieren ver. Así que mi estimado presidente municipal, Jorge Morales Barú, hay que empezar por los de tránsito para que tengan criterio de cómo infraccionar. Así es, fíjate que en este proyecto participan más de 200 operadores de 18 agrupaciones de taxis que prestan su servicio en la ciudad de Cuernavaca para incrementar la promoción turística de la ciudad y sus alrededores. Y bueno, sabemos que la ciudad de la eterna primavera, por no decir brincadera, sí, contará con una mejor calidad del servicio de transporte público sin itinerario fijo. Bueno, esto es lo que dijo Jorge Morales Barú. Ah, que no hay este insert. No hay nota, pero también quiero decir a producción que ya nos llegó el insert del encuentro iberoamericano de Peña Nieto, y también ya lo tenemos, podemos pasar más adelante de su insert, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un corte comercial. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos después de esto. Thank you.
como yo te amo. No hace falta que me expliques. Cuando lloras o te ríes, que sabe nadie lo que me gusta y no me gusta de este mundo. Bueno, no sé si ya nos escuchan. Ya estamos en cabina, ¿nos escuchan bien? Ok, bueno, pues les comento que el gobernador el día de hoy, Graco Ramírez, se reunió con las mujeres empresariales y bueno, todo esto para dar apoyo a esta gran jefa de familia, a esta gran jefa formadores de hijos, de generaciones. Y bueno, me gusta dar este tipo de notas cuando sé que el gobernador se preocupa por sus mujeres morelenses. Ahí estamos viendo el aspecto. ¿Ves que luego les dice, no se dejen? Sí, no se dejen. Ahí está en el aspecto, viendo las mujeres empresariales. Y bueno, siempre es interesante ver que la mujer siempre está al lado de todas las buenas acciones que pueden hacer todos los hombres de Morelos. Y esta vez pues le tocó al gobernador, ¿no? Así le tocó es. Estar con las mujeres empresariales para ver todo lo que se puede hacer por ellas. Todos los proyectos productivos, Víctor, que se le han dado a las madres de familia, al pilar de la familia, y es importante también que ellas sepan desarrollarlo, pero también que lo apliquen, ¿no? Para beneficio pues de la economía familiar. Para que enseñen a los hijos a pescar, ¿no? No solamente a pedir o a dar la mano. Vamos a ver lo que dijo en nuestro encuentro Graco Ramírez con las mujeres empresarias morelenses. Personas van a estar esos 3 días. Y tenemos un problemón porque tenemos el evento este y viene el de nuestra belleza y estamos hasta ocupando, están viendo cómo lo hacen en turismo y consiguiendo economía para que tengan todos cabida hasta en casas particulares o en estas casas de renta de fin de semana para integrarlas todas a dar ocupación porque estamos rebasados. Y les paso un dato, 400 nuevas habitaciones se están construyendo hoy en Morelos. Y vamos por 800 más, porque hoy conviene invertir en Morelos. Y van a invertir muchas cadenas muy importantes que van a ir anunciando ellas, no yo, sus inversiones muy cuantiosas, de más como piso de 1.500 a 3.000 millones de pesos, cerca de 5 proyectos de inversión que vienen para poder desarrollar el turismo en este estado. Más de 4.000 personas. Y tiene razón, ¿no? Y aparte de que se van a hacer pues otro tipo de acciones en beneficio también del turismo que tiene que llegar aquí a Morelos ya para reactivar también pues la economía que tanta falta hace. Y bueno, en otra información, Víctor. Pues en otra información ya se llegó el término y el plazo. Dicen que no hay este plazo que no se cumpla, ¿no? Claro. ¿O no? ¿Cómo dice el dicho ese? Bueno, como sea, pero mucha gente hoy... Que cada santo se le llega a su hora. ¿Sí? Mucha gente hoy está de fiesta porque por fin se fue Jorge Meseguer. Así dice la gente que no cumplió lo que prometió, ¿no? Pero bueno, le decíamos lo mejor al exalcalde, no, el exsecretario. Y así ya es. Entra otro gallo, ¿no? Pero sí, pero el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido, hoy tomó protesta precisamente... Por eso, al nuevo gallo, a Matías Quirós... Y él dice, convoca a Matías Quirós a toda la sociedad a restablecer los canales de comunicación a favor de Morelos. Seguridad y estrechar los canales de comunicación con la sociedad, así como con los distintos sectores, es el reto que tiene. Tras su nombramiento como secretario de gobierno, Matías Quirós convoca a todos y a todos los actores de la sociedad de Morelos, así como a partidos políticos y universidades que influyan en la política del estado, a restablecer los canales de comunicación para hacer una nueva valoración de la problemática que existe y tener un punto de equilibrio que tanto necesita la ley en Morelos. Dice, es uno de los retos más importantes de mi vida y luego de agradecer al gobernador Graco Ramírez la distinción, eso significa para el estado un momento que el país y el estado vive. Pues mire, mi estimado Ramírez Quirós, solamente vamos a tener que hacer una pequeña encuesta en Tlalzapán, a ver cómo lo dejó, para entonces aplicar un criterio que usted puede hacer buen trabajo. Desgraciadamente la información que nos ha llegado siempre es que no hay buenos resultados en Tlalzizapán, se dejan muchos espacios de poder, se deja una sociedad lastimada y veamos si usted tendrá el perfil de poder con un estado, ya que desgraciadamente el señor Jorge Meseguer lo dejó a medias, no pudo concluir con lo que él había prometido en campaña
Y hoy pues vamos a ver si usted saca el estado de esta inseguridad en la que solamente ha sido caso omiso siempre por parte de las autoridades, empezando de un secretario general que no dio el ancho, de un coordinador de seguridad pública que desgraciadamente le falta todavía mucho trabajo que realizar, pero ya no podemos hacer un experimento de una secretaría general. Así ya no podemos retroceder. Sin embargo, esto fue lo que dijo el gobernador del estado Graco Ramírez el día de hoy. Que habla Matías Quirós respecto a pues a la situación. Al tomar la protesta, él a ver a qué se compromete Matías Quirós, como dice Víctor. Por ahí tenemos algunas cuestiones en contra de este expresidente municipal de Tlaltizapán, exdiputado local también, y también ya había sido dos veces presidente municipal de Tlaltizapán. Pero espérame, no es expresidente, es presidente con licencia. Bueno, ya fue expresidente municipal, Víctor. Ok, pero sí, ahorita es presidente con licencia y actualmente comisionado como secretario general de gobierno. Bueno, eso es lo que dijo Matías Quirós, el nuevo secretario de gobierno. Desde luego que sí, tenemos que replantear los canales de comunicación con toda la sociedad. Desde este momento permítanme convocar a todos los actores de la sociedad de Morelos, a todos los partidos políticos, a todas las universidades de nuestro estado, de todos aquellos actores que de una u otra manera influyen en la política del estado, para que restablezcamos los canales de comunicación, hagamos una nueva valoración de la problemática que existe y encontremos esos puntos de equilibrio que tanto necesitamos los morelenses. Pues así es, muy, muy bonito discurso, muy bonito, muy endulzante al oído, pero ojalá se cumplan todas estas cosas que están lastimando. Ya nos vamos, nos vemos el día de mañana. Así es, gracias.